Vamos con esta historia que anunciamos el viernes. La madrugada del 10 de septiembre, Fidel, Gerardo y Ángel Esquivel, panaderos, los tres de profesión de una misma familia de la alcaldía de Tlalpan, fueron detenidos por policías de la Ciudad de México. Se les señaló como responsables de un asesinato. Sin orden de cateo, sin orden de aprehensión, los tres hombres fueron detenidos. Así ocurrieron los hechos. Cámaras de seguridad ubicadas en la calle Camino Real a Xochimilco, en la colonia Dolores Tlali, en Tlalpan, muestran el despliegue del operativo. Eran las 12 de la noche con 26 minutos. Una de las camionetas de la policía capitalina ingresa a la calle. 5 agentes descienden e inspeccionan el área. La camioneta se echa de reversa. En la calle principal se observa la llegada de otros 4 vehículos de la policía de la Ciudad de México. Un jeep, después una camioneta, un segundo jeep aparece en la toma y al final una patrulla. Avanzan para rodear el área. Uno de los agentes sube al techo de una camioneta propiedad de la familia Esquivel y desde ahí apunta con un arma a Gerardo Esquivel, joven de 22 años que se encontraba en casa acompañado por su esposa, una mujer con 5 meses de embarazo. Otro de los agentes sube y también apunta con un arma hacia Gerardo. Él cierra la puerta. Los dos agentes rompen la malla protectora para ingresar al domicilio. Se suma otro más. A una cuadra del lugar se encontraban los padres de Gerardo. Cenaban en un negocio de quesadillas de la tía de Gerardo. Su padre, Fidel Esquivel, de 54 años, y su primo, Ángel Esquivel, de 20 años, notaron la movilización policíaca y decidieron acercarse. Al llegar a su casa, Fidel pregunta a los agentes qué ocurría. Al explicarles que se trataba de su domicilio, los policías apuntaron con sus armas contra él y su sobrino. Los ponen contra la pared con las manos en alto. Ellos no se resisten. Segundos después llegan al lugar 3 de sus familiares. En ese momento aparece Gerardo Esquivel. Sale custodiado por 2 policías, esposado y semidesnudo. Su madre se acerca y uno de los agentes la toma del cabello y la azota contra la camioneta. Después la empuja al interior de su domicilio. Hace lo mismo con la tía de Gerardo. Se llevan detenidos a los 3 hombres. Ninguno de los panaderos opone resistencia. Aún así, uno de los agentes que está encapuchado les apunta con un arma larga. Se retiran del lugar. Son las 12 de la noche con 33 minutos. ¿Qué es esto? ¿Un operativo pulcro o abuso de autoridad, violencia policíaca? Lo cierto es que al día siguiente la Secretaría de Seguridad de la capital, pues, celebró esta detención, reconoció esta detención a través de un boletín. Incluso se difundieron las fotografías de Fidel, de Gerardo y de Ángel Esquivel. La secretaría informó que los detenidos fueron señalados directamente por el hermano de la víctima. Sobre la víctima solo se informó que era un hombre de 43 años y que contaba con 3 ingresos a reclusorios de la Ciudad de México por los delitos de homicidio y robo. De acuerdo con los familiares de Fidel, Gerardo y Ángel, los 3 panaderos fueron golpeados por los policías antes de ser llevados al Ministerio Público. Y entonces en ese momento yo me asomo de la puerta del baño y veo que lo tienen arrodillado golpeándolo y dándole manotazos. Entonces uno lo levanta muy bruscamente y le dice, ya te llevó la chingada, y se lo llevan. Lo que cuenta mi hijo, que le fueron dando toques y toques y toques a viva piel. Cuando yo lo vi en el reclusorio, mi hijo estaba con el ojo morado, golpeado. Jafet, de acuerdo con la familia Esquivel, unos días antes del asesinato, el hermano de la víctima discutió con el señor Fidel Esquivel supuestamente por el cobro de una cuota para permitirle vender pan afuera de su casa. Esa pelea habría derivado en una denuncia contra la familia Esquivel y ese sería el motivo por el que se les culpó del asesinato. Pero bueno, parece que hay inconsistencias que podrían poner en duda el actuar de la policía, Jafet. Buenas noches, Ciro. De acuerdo con los reportes policíacos, esa madrugada del 10 de septiembre a las 12:30 de la noche es cuando habría ocurrido el asesinato. A las 12:32 de la noche, el hermano de la víctima habría pedido apoyo a la policía. A las 12:34 de la noche ya habrían detenido a los 3 implicados, mientras huían, Ciro. Esta versión no coincide con los tiempos de las cámaras de videovigilancia, ya que muestran que a las 12:26 de la noche ya se había desplegado un operativo para detener a los panaderos en su domicilio, es decir, antes de que ocurriera el asesinato. También revisamos, Ciro, la declaración del hermano de la víctima. Él narra ante el Ministerio Público que los 3 hombres llegaron a su domicilio, encontraron a su hermano y entonces Gerardo Esquivel le pide a su padre, Fidel Esquivel, que dispare contra la víctima y después huyen. Esta versión se contradice con las pruebas de rodizonato de sodio, ya que dieron negativas. Ninguno de los 3 panaderos accionó un arma antes de ser detenido. Por el contrario, la víctima sí detonó un arma antes de ser asesinado. Y además tiempos de coronavirus, no los han juzgado. ¿Cuándo los van a juzgar? Ciro, ellos llevan 9 meses en el reclusorio sur. Y bueno, se esperaba que en marzo se celebrara el inicio del juicio intermedio, Ciro. Sin embargo, pues este juicio se detuvo por las medidas de contingencia contra el coronavirus. Este caso está detenido. Bueno, gracias. Buenas noches.